062-800. Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Bueno, lo vamos a saludar a Víctor Bravo en este espacio, en este micro de todos los lunes, hablando de seguridad. Y bueno, vamos a hablar. Primero lo saludamos. ¿Cómo anda, Víctor? Buenos días. Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. Buen día, ¿cómo le va? Buena semana para usted. Y bueno, vamos a hablar hoy del tema de la integración en seguridad. La seguridad, por cierto, abarca distintos rubros y Segur Plus es una empresa que efectivamente, bueno, atiende a esto, ¿no? A que la gente esté tranquila porque Segur Plus se va encargando de todo, de las distintas aristas. Claro, Claudio, sí. Déjame contarte que en estos micros que hemos venido hablando, hemos comentado los sistemas de alarma, hemos comentado los sistemas de video, hemos visto el tema de los móviles de Acuda, el de los operadores, todo el recurso humano que Segur Plus. Nosotros somos una empresa pionera de hace 23 años en el tema antidelincuencia. Y tenemos tecnología que se van adaptando a estos tiempos. Los sistemas de alarma nos fueron hace 23 años preparando y nos fuimos armando de a poquito hasta llegar a lo que es hoy actualmente un sistema de seguridad. Déjame decirte que el comprador ha ido cambiando, había un poco de desconocimiento, hoy el comprador está mucho más informado, atento, tiene las redes, ya viene sabiendo qué es lo que él quiere y nos solicita más que nada una solución a su problema y un apoyo para la toma de decisión. Nosotros tenemos todos los canales para llegar rápidamente a dar respuesta, nos dedicamos exclusivamente a eso, tenemos LinkedIn, YouTube, canales de WhatsApp, atención telefónica, o sea, la idea es no solamente brindarlo para Tandil, sino para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Como te decía, los sistemas de alarma iniciaban desde un botón de pánico hasta llegar, cuando mucho más, a los magnéticos en las ventanas de una propiedad. Hoy se ha combinado absolutamente todo con unas plataformas de alta tecnología y, como a ustedes les llamaba la atención la última vez que hablamos, las cámaras en tiempo real se pueden detectar en tiempo real, repito, el ingreso de una persona y por medio de voz, por medio de canal de voz, el operador puede disuadir al delincuente que está tratando de pasar al perímetro, dándole mensajes claros de que está realizando una intrusión a una propiedad, y inmediatamente mandar nuestros móviles de Acuda, que están con personal capacitado, vigiladores, que por eso siempre hacemos hincapié en ser empresa de seguridad privada, donde se combina la seguridad física con la seguridad electrónica. Y ya este cliente, este nuevo comprador, este cliente inteligente, ya no quiere presentar una grabación en una fiscalía, quiere desalentar en el mismo momento que está ocurriendo la situación delictiva, quiere anticiparse al hecho para cuidar su patrimonio, para cuidar su vida y la de sus familiares, y a la vez inclusive tener ventajas con lo que pagan el seguro y demás beneficios. Esto es la integración, ¿no es cierto? Perdón, Rodolfo. Correcto. Digamos que esta integración de sistemas, de alguna manera, lo que nos posibilita es lograr una solución práctica, por decirlo de alguna manera, para adelantarnos a las situaciones. Claro, porque el video monitoreo, antes no teníamos ojos, o sea, estábamos ciegos frente a un disparo de un sistema de alarma.
Hoy, con las cámaras, ya tenemos específicamente una detección por medio de la alarma que llega a nuestra plataforma. Los operadores ya tienen los recursos tecnológicos para identificar el lugar, ver en tiempo real la intrusión y desalentarla mediante los sistemas inteligentes de video para lograr un avanzado modelo de protección. Ya realmente la parte humana, la parte recursos, la parte prevención se transforma en un sistema de monitoreo avanzado, ¿no es cierto?, donde nuestro operador es altamente capacitado con sistemas de alerta por voz, cierran lo que es específicamente la antidelincuencia. Ya, Víctor, en este momento, sin tener personal físico ahí, estamos teniendo la ayuda nuestra, inclusive el apoyo de policía. Usted mencionaba cuestiones que tienen que ver meramente con la seguridad. Ahora, si además de esto le incorporamos, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, gente que, un hombre o una mujer que tiene a su mamá, a su papá, gente mayor, en otra casa, en un departamento, digo, ¿cuánto el tema de esta seguridad integral puede hacer para, por ejemplo, estar monitoreando la salud o el bienestar de los adultos mayores, ¿no? En conjunto, integrado también con el tema seguridad, porque el hecho de tener cámaras, inclusive comunicación bien fluida, esto que usted comentaba el otro día, los adultos mayores comunicándose directamente con los hijos o con un operador ante una eventualidad, no solamente, digamos, un ruido extraño, sino hasta una cuestión de sentirse acompañado. Digo, ¿cuán amplio y cuántos beneficios nos trae la integración en los sistemas de seguridad? Qué buena tu pregunta. Sí, Claudio, sí, es tal cual vos lo decís. En una persona sola, una persona mayor, puede tener una cámara interior y, en caso que lo permita, en caso de que haya algún tipo de evento, inmediatamente no solamente tenemos ojos, sino también voz. El operador le puede preguntar en base a un audio bidireccional qué es lo que le está pasando, qué es lo que le ocurre y cómo se la puede ayudar. Claro. O sea, a esto agregado ya cercos energizados, controles de acceso y una serie de alternativas, se genera esto que hablamos, ¿no? La integración tanto de la parte física de una empresa con personal como el recurso humano y tecnológico en la parte electrónica. Correcto, y todo esto con sistemas que, ahora que está tan de moda la palabra, cumplen con todos los protocolos, sistemas que garantizan precisamente, de que no va a tener ningún problema la persona que los contrata, ¿no? Sí, Rodolfo, es así. Principalmente, y lamento hacer hincapié en esto, pero si la empresa no está habilitada como empresa de seguridad privada, yo hace años que estoy en la comisión directiva de SEMARA, que es la empresa de monitoreo de la República Argentina, siempre bregando para lograr las mejores soluciones para nuestra ciudad, donde somos pioneros, como dijimos, y traemos absolutamente tecnología de punta a nivel mundial para lograr la mejor de las soluciones. Y estamos permanentemente en contacto para lo que sea, desde una tecla de pánico hasta un sistema totalmente integrado, como brindamos hoy, estamos brindando servicios a embajadas en Buenos Aires, estamos brindando servicios a multinacionales en Capital Federal, estamos brindando muchísima atención a la parte agro, a la parte rural, al campo. Hoy las tecnologías de Internet nos acercan muchísimo a cualquier lugar y realmente estamos orgullosos de nuestro personal y del lugar que ocupamos, que Tandil nos lo dio y tenemos siempre el apoyo, ¿no? Víctor, le agradecemos. Otro día por ahí le podríamos dedicar al tema seguridad en el campo, tan necesario ahora. Y por ahí, bueno, hay mucha gente que dice, fenómeno, esto sí en la ciudad, pero en el campo, bueno, también hay grandes posibilidades. Por ahí otro día charlamos de esto específicamente.
Sí, así es, comparto totalmente y lo tomo para el próximo micro y no sin dejar de agradecerles como siempre en esta situación tan difícil a ustedes, al ECO que nos permite este espacio. Gracias como siempre. Un saludo, Víctor. Un saludo cordial. Gracias. Víctor Bravo, de Segur Plus. Si quieren comunicarse con Víctor o con la gente de Segur Plus, que por cierto, hay tan amplio abanicos en cuanto a seguridad, a lo que venimos charlando, tienen aquí todas las formas para hacerlo. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310.